En una trampa mortal se ha convertido una boca de tormenta, ya que una de sus rejillas se venció dejando un grano yanco, por lo que tuvo que ser acordonada para evitar el tránsito de unidades y se provoque un severo accidente. De manera irónica, estas rejillas captadoras del agua pluvial están frente a las oficinas de la Dirección de Tránsito y Vialidad de Ciudad Madero, en la calle Prolongación Sarabia, esquina con Boulevard Adolfo López Mateos y Segunda Avenida en la colonia Loma del Gallo. Hasta el momento, no se le ha brindado la atención correspondiente por parte de la Dirección de Obras Públicas de la Urbe Petrolera, el cual está a cargo de Gustavo Stringel Luna. Si usted tiene alguna situación similar, puede denunciarlo al 833-305-2335, que es el número de esta secretaría. En la edición anterior de Alerta Notigape se presentó la falta de elementos de Dirección de Tránsito y Vialidad en la calle Oaxaca, en la colonia Unidad Nacional en Ciudad Madero. Para ayudar al tráfico vehicular y no cayera en ese hundimiento de concreto, no hubo respuesta. Tan es así que ya se hizo el socavón más grande y aún no se le reparte.